Brasil registró entre enero y la tercera semana de agosto 71.497 focos de incendio, el mayor número para el periodo en los últimos 7 años, y poco más de la mitad sucedieron en la mayor selva tropical del mundo. Y es que los incendios forestales llevan más de 18 días ardiendo en la Amazonía. Las llamas consumen parte de la vegetación en un área de la selva amazónica cerca de Portobelo, al sur de Brasil. Y es una lamentable tragedia, ya que el Amazonas es la selva tropical más grande del mundo, vital contra el calentamiento global y conocida como el pulmón del planeta. Se dice que los incendios forestales han sido comunes en la estación seca, pero también son provocados deliberadamente por agricultores que queman ilegalmente tierras para dedicarlas a la cría de ganado. En lo que va del año, Brasil ha sufrido 72.843 focos, más de la mitad de ellos en la región amazónica, según los datos del INPE, el ente que se encarga de monitorizar la deforestación de la zona selvática a través de imágenes de satélite, y que ha sido objeto en las últimas semanas de las críticas al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que pone en duda sus datos. Hemos acabado con la financiación de ONGs desde nuestros órganos públicos, de forma que esta gente está sintiendo la falta de ese dinero. Así que puede tratarse de actividades criminales de miembros de las ONGs. El fuego ha avanzado incluso en áreas de protección ambiental. Solo esta semana se han registrado 68 incendios en territorios indígenas y en zonas de conservación, la mayoría en la Amazonía. En el estado de Mato Grosso, uno de los más golpeados por las llamas, los incendios aumentaron en un 205%. Y estos incendios han alcanzado repercusión internacional, principalmente después de que el cielo de Sao Paulo, a 3.000 kilómetros de la Amazonía, quedase oscurecido este lunes, aparentemente por el humo de los incendios que provenían del norte y del centro del gigante sudamericano. La extensión de los incendios en la región obligó a algunos estados amazónicos como el Amazonas y Acre a declarar situación de emergencia y alerta ambiental, debido a que la humareda multiplica las enfermedades respiratorias y afecta hasta el tránsito aéreo. Mientras que las redes sociales, personajes públicos y habitantes de estas tierras hacen eco de esta desgracia. Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui e agora vem uns baderneiros e fica fogo na nossa aldeia. Nós não vamos nos calar. Amanhã nós vamos fechar a pista e queremos a mídia aqui para nos defender. La divulgación del fuerte aumento de los incendios en la Amazonía y de su posible relación con la deforestación promovida por hacendados se produce en momentos en que Brasil es blanco de críticas por las políticas medioambientales flexibles del actual presidente brasileño. Y aunque ya se están reforzando las labores de rescate por miembros de otros países en el área de desastre, la emergencia continúa, siendo el mayor incendio registrado en los últimos 5 años. Para En Contacto, Verónica Camacho.